Bien, entonces, bienvenidos sean todos a esta nueva transmisión del canal Vamos a la Pizarra. Esta es una edición especial que, gracias al profesor Juan, vamos a dar para los estudiantes del Instituto Luis Bográn de Tegucigalpa. ¿Correcto? Entonces, esta va a ser una clase de matemáticas inducción para la prueba de la PAA que se van a someter los alumnos de último año o de diversificado, ya que están por graduarse. Entonces, esta clase va dirigida para ustedes. Es como una edición especial, ¿verdad? Yo he dado clases de la PAA aquí por YouTube. Y en esta ocasión la vamos a dar en especial para ustedes, ¿verdad? Los estudiantes de este instituto. Entonces, antes de todo, les agradezco a los que se están conectando. Tengo aproximadamente ya, veamos, 50 conectados ya en esa transmisión en vivo. Bien, entonces empecemos. Empecemos. Primero vamos a hablar un poquito del canal, que es el canal Vamos a la Pizarra, y para en qué les puede beneficiar a ustedes para aplicar a la prueba de la PAA. Entonces ustedes van a YouTube y pueden escribir, vamos a ver, vamos a escribir Vamos a PA, Vamos a la Pizarra PA. Y aparece mi canal, ¿sí? Le pueden dar aquí donde dice Vamos a la Pizarra. Se van a la lista, a las listas. Bueno, ahorita pueden ver que está en directo, la transmisión de ahorita está en directo. Pero aquí en listas pueden encontrar bastantes videos de la PA. Aquí está, reproducir todo, PA 1. Entonces allí pueden encontrar los videos que pueden utilizar para estudiar. Miren, son bastantes videos, ¿sí? Algunos traen pruebas completas del año 2022, del año 2023, de este año, y del 2021. Sí, entonces tienen bastante contenido acá para estudiar. Pero hoy vamos a hacer una transmisión especial de algunos ejercicios que acabo de encontrar, acabo de preparar, para que los estudien ahorita mismo, para que los resolvamos ahorita mismo. Bien, entonces pueden entrar a mi canal. Les pido, ¿verdad?, que se suscriban, ya que transmitiré más videos. Si pueden suscribirse, la suscripción pues es algo gratuito y van a caerles las notificaciones de los videos que yo vaya subiendo. Además, si entran a la Universidad Autónoma, tengo bastantes videos de algunas clases de la Universidad Autónoma. ¿Sí? Tal vez a ustedes ahorita no les van a servir, pero si llegaran a estudiar allí, hay clases de cálculo, programación, vectores y matrices, estadística, álgebra, y bueno, ecuaciones diferenciales, etc. Entonces, bien, este es mi canal, les invito a que se suscriban y ver los videos de la PAA que los prepararán para el examen. Ahora, la Universidad Nacional Autónoma tiene un portal donde ustedes pueden, descargar la guía actual de la PAA. ¿Sí? Ya hay una guía asignada de estudio. Ustedes la pueden descargar. Esta guía asignada aquí está en un enlace. Vamos a ver. Aquí aparece guía de estudio, descargar. Le dan descarga. Y les aparece la guía que está asignada actualmente. ¿Sí? Es importante que la lean porque hay bastantes indicaciones sobre cómo llenar la guía y los temas que les van a venir. Que les pueden venir.
Entonces es bastante grande, son 84 páginas. Está la parte de español, la parte de matemáticas y la parte de inglés, que creo que la parte de inglés no la están evaluando. Y aquí está la parte de matemáticas, ¿no? Y la parte que me interesa a mí que entendamos hoy, en esta clase de hoy, son los temas a los cuales ustedes se van a someter en la parte de matemáticas. Miren aquí, estos son los temas, ¿no? Aritmética, álgebra, sí, aquí están todos. Geometría, que es uno de los más grandes, y análisis de datos y probabilidad. Entonces, estos son los temas de los cuales ustedes tienen que estar preparados para someterse al examen de la PA. Preparados y listos. Ok, vamos a echar un vistazo, por ejemplo, cuando empieza la guía de estudio, les dan un montón de ejemplos resueltos. Ejemplos resueltos, miren. Y si avanzamos más, en la guía de estudio de la PA también hay, aparte de los ejercicios resueltos, vamos a bajar aquí, hay un simulacro. Voy a llegar a él, miren, de ejercicios de geometría, probabilidad. Están estas reglas de cómo llenar las hojas de respuesta, miren, esto es importante. ¿Sí? Tienen que leerlo, practicarlo antes de someterse al examen, porque ustedes, aunque tengan bien correcta la respuesta, si ingresan mal esta hoja de respuestas, les va a parecer como mala, ¿verdad? Entonces tienen que aprender a utilizar estas hojas de respuestas que se les van a proponer. Listo, entonces en la guía que la Universidad Autónoma propone de estudio, hay un simulacro, miren, aquí empieza un simulacro. Les dicen cómo responderlo. Son, vamos a ver, alrededor de 20 preguntas. Son bastantes, ¿verdad? Alrededor de 20. Y algunas preguntas que son con la hoja de respuestas numéricas. Aquí se detiene. Y luego, bueno, estos son los formatos que ustedes pueden imprimir. Y luego al final, usted se autoevalúa, ya que hay una hoja de las respuestas correctas. Miren, aquí están las 25 preguntas propuestas, las 25 respuestas de las preguntas propuestas. Entonces, la ventaja es que con esta guía que propone la Universidad Autónoma, usted puede autoevaluarse, ver qué tan bien o qué tan mal está para someterse al examen. Antes de someterse al examen, tienen, creo que ahorita se están dando bastantes oportunidades en caso de que usted repruebe. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en la página de la Universidad Autónoma, en el portal PA1? Otras prácticas, miren, hay otros temas, archivos que ustedes pueden descargar, prácticas antiguas, está el temario de la PAM, que son los que van a someterse al los que están aspirando para ingenierías, y el de la PCCNS, que son para las carreras de ciencias de la salud. Pero estos solo son temarios, ¿verdad? Entonces, bien, este es el portal que ofrece la Universidad Autónoma. Creo que aquí hay un enlace, déjenme ver, prueba práctica PA. Sí, esta es otra prueba, miren. Esta es otra prueba. Y también hay un portal, ¿sí? Hay un portal que se llama PA Práctica. Vamos a ver si lo logro encontrar. Aquí, aprendolibre.com. En este portal ustedes pueden crear una cuenta y hacer ensayos de la PA. Creo que yo estoy, no lo voy a hacer ahorita, pero este portal es bien bonito, ¿sí? Hay un montón de formas de generar cuestionarios, lo pueden utilizar para estudiar. Entonces tienen, en este momento tienen las guías que le propone la Autónoma en el portal, tienen este portal, ¿sí? aprendopa.aprendolibre.com y el video que vamos a hacer hoy, y aparte el canal mío donde tengo los videos, más videos viejos de matemáticas para la PA. Entonces, bueno, vamos a darnos un receso de unos 2 minutos y vamos a empezar ya con la clase de matemáticas que vengo a impartirles.
Bien, entonces empezaremos ahora con la clase de matemáticas que hemos preparado hoy para los estudiantes de del Instituto Luis Bográn. Y bueno, también esta edición está abierta para cualquier otra persona que quiera conectarse y aprender y prepararse para la PA de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Traigo preparado varios ejercicios, sí, son varios, miren, de diferentes temas. Luz. De diferentes temas. Y vamos a empezar, vamos a tomar temas al azar. Sí, temas al azar, no. No hice esto por un solo tema. Vamos a hacerlo como que si fuera una guía de ejercicio, como que si usted se estuviera sometiendo en este momento a la PA. ¿Por qué? Porque en el momento que se somete, usted no sabe los ejercicios que le están poniendo. Sí, usted no sabe, simplemente va uno tras otro y los va atacando. No vamos a hacer ejercicios de tipo numérico, todos van a ser de selección única. Miren, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Esta guía, bueno, cabe aclarar que esta guía de ejercicios yo la tengo puesta en la transmisión del video. Si ustedes van al video, vamos a ver si puedo verlo acá. Creo que no puedo verlo. En directo. Sí. Esta es la transmisión en directo. Están aquí, en la descripción. En la descripción aparece esta guía de ejercicios. Aparece un enlace al canal de mío, mi canal, con los videos de la PA y la guía que actualmente la Universidad Autónoma está asignando para estudiar. Así que no tienen bastante, hice esto. Tienen bastante para estudiar. Bueno. ¿Listo? Empezamos entonces. Bueno, entonces empezamos con el primer ejercicio. Ejercicio, ese es el número 5, cabe destacar, es el número 5 de la guía que está colgada en la descripción de este video. Si yo tomé algunos de ellos, esa guía trae un montón de ejercicios, bastantes. Bien, entonces empezamos con el primero. Este es un ejercicio de ecuaciones. Vamos a resolver el ejercicio. Dice, si 3x más 5 es igual a 103, entonces, ¿a qué es igual la raíz cuadrada de ese 3x más 2? Bueno, este es un ejercicio clásico de ecuaciones. Vamos a resolver primero este problema para x y luego lo vamos a sustituir en la raíz, ya que nos están pidiendo la respuesta de este ejercicio es esa raíz. Veamos entonces, resolvamos primero la ecuación. Sería 3x más 5 igual a 103. Paso este 5 lo voy a pasar a restar. 3x es igual a 103 menos 5. 3x es igual a 98. Miren, haciendo la resta, es igual a 98. Y la respuesta de x es 98. Si aquí el 3 está multiplicando, aquí lo voy a pasar a dividir. Entonces la respuesta de x es 98 tercios. Pero ese es el valor de x. Y a mí no me están pidiendo el valor de x, me están pidiendo el valor de esta raíz que está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a... vamos a sustituir este valor en la raíz que está allí. Ahora, sustituyendo, x va a quedarnos la raíz cuadrada de 3 multiplicado por 98 tercios más el número 2. Miren que acá este 3 se me va a cancelar con este 3 de acá porque se están dividiendo. Se están dividiendo. Entonces va a quedarme adentro de la raíz solamente, esto es igual a la raíz cuadrada de 98 más el número 2. 98 más 2 es igual a la raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100 es el número 10, que corresponde a la respuesta C.
¿sí? Este ejercicio les exige, ¿verdad?, un poquito de conocimientos de ecuaciones. Creo que tomé uno tal vez un poquito más complicado, muy complicado, pero como les digo, esto es al azar. Sí, aquí es lo que salga, lo que no salga. No dije, ah, este es más fácil, este es más difícil. Yo los tomé al azar, tratando de que sean de diferentes temas. Y bueno, este salió un poquito complicado. La respuesta es el número 10, porque la respuesta es la raíz, no el valor de x. Al sustituir x acá, toda esta simplificación, cancelo el 3, 98 más 2 es 100, y la raíz cuadrada de 100 es 10. Y esa sería la respuesta del primer ejercicio. Pasamos al siguiente. Bien, el segundo ejercicio es un clásico de geometría. Vamos a hacer este ejercicio de geometría. Dice, en la siguiente figura, la medida en centímetros del lado W es. Entonces me están pidiendo esto de acá. Esto de aquí, este valor de acá. Bueno, el ejercicio no lo indica, pero vamos a asumir de que aquí hay 90 grados. Esto significa que es un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos cumplen con el famoso teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y listo. No ocupamos otra regla más para este ejercicio que el mismo teorema de Pitágoras, que ya lo, que, bueno, creo que se estudia bastante en secundaria. Entonces, aquí tengo como primer cateto al 12 al cuadrado más 5 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Bueno, aquí ya no voy a poner C, voy a poner W, que es la incógnita que me han nombrado. Ahora voy a elevar al cuadrado el 12. 12 al cuadrado es, veamos, 144. 25 al cuadrado, 5 al cuadrado es 25. Y esto es igual a W al cuadrado. Más 25, desarrollando esta suma, me va a dar 169. Y bueno, nos falta todavía un valor, porque lo que nos piden a nosotros es el valor de W, no de W al cuadrado. Si yo quiero el valor de W, pero aquí está el cuadrado. Entonces, cuando tengo una expresión al cuadrado, lo que puedo hacer es sacarle la raíz cuadrada y obtener W por sí solo. El único número que hace que al multiplicarse por sí mismo es 169 es el número 13. Y listo. Ya tenemos la respuesta del segundo ejercicio, que corresponde al inciso B, que sería el número 13. Pasamos al siguiente. Ok. Tenemos un ejercicio clásico de probabilidad. Miren, ya vamos abarcando dos temas, ¿ve? Álgebra, que es esta ecuación que hicimos acá. Geometría, que es este ejercicio de un triángulo, y ahora vamos con un ejercicio de estadística o probabilidad, que también es parte del contenido del temario de la PA. Entonces, dice acá, en una encuesta realizada a 300 consumidores, se obtuvieron los siguientes resultados. Los 180 inversionistas consumieron el producto tipo A, 130 inversionistas, el tipo B, y 40 consumieron ambos productos. ¿Sí? Aquí lo que tengo son frecuencias. Esas son frecuencias, ¿ve? Y esto de acá es el tipo de variable con esa frecuencia. Perdón, el tipo, la característica, ¿sí? Tipo A con 180 frecuencias, tipo B con 130 frecuencias y ambos con 140 frecuencias. En la tabla anterior, si se elige uno de los consumidores al azar, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de que haya preferido solamente el producto B? Solamente el producto B. Y aquí hay una palabra clave. Solamente. Solamente. Ok, vamos a auxiliarnos aquí con algo que se llaman los diagramas de Venn.
vamos a darle, asignarle a la primera ruedita, ¿sí? A esta primera ruedita vamos a llamarle, este es mi conjunto A. A esta segunda ruedita, mi conjunto B. Y el cuadrado es el universo, o sea, el espacio donde están todos los conjuntos. En este caso solamente son dos. Ah, ok. Sabemos nosotros que de tipo A son 180, de tipo B son 130, y ambos, este ambos, corresponde a este espacio que está aquí, ¿ve? Que se le llama la intersección, o sea, el espacio en común que tienen los dos conjuntos. En este caso son 40. Bien. Aquí hay que tener cuidado de no responder de forma apurada, porque nos están diciendo solamente, esta es la palabra clave. ¿Qué significa solamente? Es este espacio de aquí, donde están solamente, vuelvo a repetir, los valores de B. Pero en este 130 hay, posiblemente, hay inversionistas que están en tipo A. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro solo los de tipo A? Solamente los de tipo B. Ocupo esto de aquí, esta parte de aquí, esta media luna, vamos a llamarla, esta media luna. Ok, esa media luna yo la puedo obtener restando 130, que es el asignado al tipo B, menos 40. Esto es igual a 90. Ok, es igual a 90. Bueno, pero lo que me están... Estos son el número de inversionistas que solamente consumieron el producto B. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora, lo que a mí me están pidiendo a mí es la probabilidad. Voy a volver a la pantalla, disculpe, de que solamente sea B. Bueno, esa probabilidad la voy a encontrar dividiendo esos 90 individuos que solamente consumieron B entre los 300 en total, que es la forma clásica de probabilidad. La fórmula clásica de probabilidad es X entre N, donde X es la frecuencia y N es el total. ¿Sí? N es la frecuencia para ese evento. Entonces, 90 sobre 30, vamos a simplificar esto. Este tiene, veamos, tiene tercera. Vamos a tratar de simplificarlo. Recuerden que en la prueba de la PA no podemos utilizar calculadora. Entonces, vamos a tratar de hacerlo sin calculadora. Este tiene tercera, que sería 30, y este tiene tercera, que sería 100. Bueno, y lo que yo tengo acá, bueno, ahora le puedo sacar 10 ava, que es 3, y este tiene 10 ava, que es 10. Pero lo que me están pidiendo a mí es el porcentaje. Esto de aquí, porcentaje. Bueno, 3 sobre 10 es 0.3. ¿Sí? 3 sobre 10 es igual a... Permítanme. Pero como es en porcentaje, el 0.3 se representa como un 30%. ¿Sí? Si yo multiplico por 100, 0.3 por 100, obtengo un 30%, corresponde a la respuesta C. Estoy omitiendo algunas partes, unos pasos, ¿verdad? Por ejemplo, la fórmula de porcentaje, la he omitido. Pero es bien sabido que si yo tengo números entre 0 y 1, ¿verdad? 0.2 es un 20%. 0.4 es un 40%. 0.1 es un 10%. Y así. Y así. Entonces, en este ejercicio me da 0.3. Esto corresponde al 30% a la respuesta del inciso C.
vamos con el siguiente ejercicio, que está bastante sencillo. Dice, determina el número que representa el punto en la siguiente recta numérica. Y me dan esta recta numérica que está bastante sencillita. Observemos cuántas líneas tenemos entre 0 y 1. Este es un ejercicio de números. Entre 0 y 1 tengo 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 espacios. 1, 2, aquí, los espacios. Bueno, estoy refiriéndome a los espacios. ¿Sí? Hay 5 espacios. Entonces tengo 5 partes, 5 partes de 1. ¿Sí? Pero el ejercicio... El punto que me indican está después del 1. Cabe destacar que si yo tengo un número de la forma A sobre B, donde A es mayor que B, entonces este número es mayor que 1. ¿Sí? Entonces el que yo voy a elegir tiene que ser mayor que 1. ¿Cuáles voy a descartar? 3 sobre 5 es menor que 1. 4 sobre 5 es menor que 1. 6 sobre 5, ah no, este puede ser la respuesta, ¿verdad? Este es mayor que 1. Pero bueno, ¿cuántos espacios me quedan después del 1? 6, 7, 8 espacios. Entonces lo que yo tengo aquí son, en partes de 5, ¿sí? En partes de 5 tengo 8 espacios, que corresponde a 8 quintos. ¿Sí? Tengo 8 quintos. Es un ejercicio bastante básico, ¿verdad? Parece de escuela, pero en la PA... aparecen ejercicios, pueden aparecer ejercicios muy sencillos o muy complicados, ¿verdad? En este caso salió bastante simple y me queda 8 quintos la respuesta.